autèntics herois. Sovint els tenim així al costat de casa. És el cas dels bombers de Gandia, que s'han proclamat subcampions del món en el World Rescue Challenge, que s'ha celebrat a Sud-àfrica. Això que sona molt així, com molt rimbombant, encara és més important perquè ells són els que ens salven la vida quan tenim un accident de trànsit. Són els nostres herois anònims de cada dia. Mireu-los. No hay ocupantes dentro del vehículo B, ni debajo ni en el exterior. Con la tenemos riesgo eléctrico. El premio real es lo que te llevas del servicio, lo que puedes aplicar y es donde realmente vas a ser el mejor. Avui tenim el luxe de tindre així en el matí a punt a part de l'equip que ha aconseguit este subcampionat mundial. Josep Monfort, Sergio Gascó i Pedro Barranco. Benvinguts i enhorabona per este premi. És un plaer tindre-vos així. Gràcies. I serà per guardons, per copes. Suposo que tindreu una bona vitrina, no?, per a lluir-los allí, per a posar-los. La veritat que sí. Sí, la veritat és que ja no entren, eh? Entre... Estes són més grans i els que han aconseguit històricament l'equip de Gandia no entren. M'agradaria que ens explicàreu perquè sou subcampions en la classificació general, però també heu quedat primers en altres dues proves, veritat? Exacte, sí. Diguem que n'hi ha tres maniobres, la compleja, l'estàndard i la ràpida, doncs nosaltres en l'estàndard hem quedat campions del món. I després també hem tingut el premi... Ara se m'ha oblidat. Hay tres classificaciones. Exacte. Està el jefe, que és el mando de l'equip, el que coordina tot, el equipo técnico, que son los que tocan las herramientas, digamos, y el sanitario, que es el que trata a la víctima. Entonces, y en ese caso, cuidado de los primeros dentro también. Dentro de eso hay tres mejores del mundo, hemos quedado los mejores del mundo en el equipo técnico. En decir, entre 19 países, han más 34 participantes. Exacto. Y cuarto de sanitario, encara que no ni a copa, cuarto de sanitario. Que es diu pronto, y els tenemos así, a la Safor, que yo es que com, em sento encara especialmente orgullosa, porque como es la meva terreta, que es ma casa, y tindre-los allí, es fantástico. Y precisamente, la Dirección General de Trànsit ha tornat a apostar per uns anuncis molt impactants perquè tots ens conscienciem a l'hora d'agafar el volant. Uns anuncis amb imatges com estes. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Heu hagut d'enfrontar-vos a una sèrie d'activitats d'aixes proves. La primera, rescatar a una persona, a una víctima greu d'un accident en 10 minuts. Com és això? És la maniobra ràpida, que realment la persona està greu o està inconscient, entonces no se sap quines són les lesions, hem de treure-la ràpid. La maniobra consisteix en fer el màxim buit dins del cotxe i el mínim fora. Entonces, abans de 10 minuts, hem d'estabilitzar el cotxe, els accessos que hem de crear, entrar, donar-li suport sanitari, en aquest cas Pedro, i jo també ajudant-li, i treure la víctima fora. Així és el desenllaç d'imatges i campanyes com aquesta que hem vist, unes imatges molt explícites, amb un missatge molt directe. Per què encara necessitem aquest tipus de missatges per anar amb prudència al volant? A veure, a mi me parece poco las imágenes para lo que es en realidad. Pues son bastante explícitos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la gente siempre piensa que nunca le va a pasar a ellos. Siempre lo vemos como algo ajeno, que siempre le pasa a otras personas, pero no es así. Es una lotería y ahí estamos todos incluidos. Una vez sales a la carretera,
tienes papeletas como todo el mundo. Ahí ya depende de tu velocidad, el tipo de coche que lleves, de si bebes alcohol, de las condiciones meteorológicas, influyen muchos factores, pero en principio todos estamos expuestos a un accidente de tráfico. Y después en el caso de Pedro, que es el sanitario, yo no sé si el teu treball també és de les tasques més complicades o més agraïdes, no sabem com... És la més difícil i la més important, perquè estem dándonos cuenta que la primera ajuda que se necessita és el pacient, és la víctima, no? Entonces, imaginaos dentro de un coche en el cual tiene unas piernas atrapadas, un brazo, está sangrando, tienes que acceder muy rápidamente para poder cortar esa hemorragia, aporte psicológico, porque están ellos trabajando ese hueco y eres el único que estás con él. Y muchas veces tienes que intentar tranquilizarlo y no es fácil. Y el dolor de esa víctima, el que está pensando en sus hijos, en que está pensando en su mujer, y a lo mejor te está diciendo que estaba con el móvil y por qué ha tenido que coger el móvil. Son momentos muy duros y a veces son más duros cuando se te muere. Ahí. Y no puedes hacer nada. Pues estem presentant Comarois i no espera menys, però jo crec que l'espectador mai a casa podrà arribar a empatitzar amb la vostra feina. Esteu fets d'una altra pasta? Com arribeu a desconnectar del treball? No, a veure, jo crec que això és com qualsevol treball. Tu tens que entrenar-ho i, no sé, potser és més per vocació, perquè n'hi ha gent... Jo n'hi ha altres treballs que no podria fer i este, doncs, m'he vist que sí que el puc fer i m'agrada fer-lo i dia tras dia, doncs, mos formem i entrenem i tot això. Però una altra pasta, no, cada un el que li agrada i... Però sí que és cert, Sergio, també en aquesta qüestió que tenim, a banda de tota aquesta formació professional, tècnica que teniu i tot aquest treball de força, també hi ha aquest component que comentàveu, Pedro, de la psicologia i tota aquesta psicoanàlisi, en certa manera, de posar-te també en la pell de la víctima, d'estar ahí recolzant-ho, i aquesta serenitat que heu de tindre en aquest moment que no podeu fallar en molt poc de temps. Claro, sí... Te afectara mucho, no podrías estar haciendo ese trabajo bien. Tienes que ser frío e intentar que no te llegue adentro. Es la única forma de poder hacer el trabajo bien. En el momento que te afecta, te pones nervioso y ya cambias tu forma de actuar. Es como los médicos de urgencias, tienen que hacer su trabajo, desconectar de que no les afecte y seguir con ello. No puedes hacer más. Actuar, un treball ben fet, sou els subcampions del món i si vos sembla, veiem com es viu la competició, però des de dins. Vicente Sala, comandament de l'equip de rescat, ens conta com funciona este grup i com va ser l'expedició a Sud-àfrica. Mira, el tema és el bici, estem al sol bici de camí. Nosotros al final han sido 10 meses que hemos estado durante este año pasado haciendo dos entrenamientos semanales, martes y jueves, empezando con visualizar muchos vídeos, tener claro cuál es el trabajo concreto que queremos hacer, hacer trabajo técnico para perfeccionar ese trabajo que hemos visto que queremos mejorar y luego plantear ejercicios en los cuales ya hacemos completo lo que es la maniobra. Nosotros tenemos nuestras guardias normales y todo lo que dedicamos que es voluntario es por cambios de guardia, por solicitar permisos o pedirle a un compañero que nos haga unas horas para poder ir a entrenar. Pues su utilidad tienen muchísima. O sea, el resultado no en sí, porque el resultado al final es una recompensa al trabajo que tú has hecho y el decirte, bueno, pues tienes un premio, pero el premio real es... lo que te llevas del servicio, lo que puedes aplicar y es donde realmente vas a ser el mejor. ¿Los resultados estos? No, la verdad, si te soy sincero, no. Nosotros fuimos al campeonato de España que se hizo en Alcañiz en septiembre y nosotros veníamos de cambiar el 50% del equipo por normativa de APRAT, que es la Asociación Nacional de Rescate, del año anterior. Entonces ya fuimos al Nacional con expectativa de, bueno, si nos podemos clasificar para el Mundial, estupendo. Bueno, y allí quedamos también primeros, pero para nada llevábamos la expectativa de conseguir lo que hemos conseguido en el Mundial. Fue el equipo de Torrente,
que es el que nos acompañó, que es el que consiguió también un tercer puesto en la maniobra estándar, que hizo un campeonato también excelente, y es el que al final, con esa suma de ese trofeo, es el que nos da la posibilidad de poder tener esa cantidad de trofeos acumulados en un mundial que no había conseguido ningún equipo nacional en 19 años de participación. Molt de sort de entrenament, molt de sort, este guardó és un reconeixement, però el verdader reconeixement suposem que el trobeu a la carretera. Sí, la verdad es que esto es una forma de adaptarnos a nuevas formas de trabajo, más conocimientos y todo eso lo transmitimos a los compañeros y a la larga vamos evolucionando. Hace 10 años no se trabajaba como se trabaja ahora. Todo ha evolucionado en el consorcio de fet, en el vídeo hem pogut apreciar que cadascun dels membres de l'equip teniu una tasca específica. En què s'heu especialitzat cadascun de vosaltres? Perquè Pedro hem comentat que era el sanitari i vosaltres, en este cas? Jo soc el bomber d'interior, tinc que fer els buits dins del cotxe, manejar la ferramenta, tallar els respaldos, tot això, tot el buit que se pugui fer perquè... El que hem comentat abans, màxim buit interior. I després, quan este home em deixa. Perquè jo tinc que fer-li d'assistent en la víctima, perquè clar, ell té que fer-li una primària, una secundària, que és tot això, una valoració. Jo tinc que estar controlant el control cervical. I en el teu cas, Sergio, que eres el més veterà, podríem dir, a què t'has dedicat exactament? Quina és la teva tasca des de l'equip? Yo estoy en el equipo técnico por el exterior. Estoy trabajando en todo lo que es la estabilización, la generación de huecos exteriores. Él ha comentado el tema de huecos interiores, que son muy importantes. Y yo por la parte exterior, huecos exteriores, junto con Nacho y Alberto. Exacte, perquè hi ha dos membres més de l'equip que també fan una gran feina i els tenim així, per suposat, també són subcampions del món i ells estan asseguts amb el nostre públic i són Nacho Prosper i Alberto Pallats. Benvinguts i enhorabona per estar així. És un gran èxit el que ho ha aconseguit, que comentaven que fa 19 anys que no s'aconseguia un premi, un guardó internacional d'aquesta categoria. Com vos sentiu d'haver aconseguit aquesta fita tan important? Pues la veritat és que encara no se ho creguem molt bé, no ho hem assimilat i estem molt contents. La veritat és que han passat moltes fases. Primer n'hi ha que recordar als companys de Torrent que també van entrar a una tercera posició en la maniobra estàndard. Van quedar en una molt bona posició en la general i junta ells hem fet els millors resultats que abans dia Sala, el nostre mando. I després també dir que el nostre n'hi ha que passar diverses cribes, el campionat intern, que és espectacular, convida tota la gent a anar a veure-lo. Normalment se fa en València Capital, a la universitat, molt bon campionat. I ahir ja... aconseguirem guanyar el campionat i d'ahir passarem al campionat d'Espanya, que com ha dit Sala també guanyarem, i després de 34 equips ja aconseguirem el subcampionat este que... El World Rescue Challenge, és que sona ja potent, però jo crec que encara fins i tot vos queda curt, això, amb totes les coses que heu aconseguit. Anem bé, jo crec que... I què és el que va passar per ahir en el concurs a Sud-àfrica amb l'anglès? Que m'han comentat que hi havia, que va haver ahir algun problemeta. Una assignatura pendent. Què va passar? El tap és la cara i tot. Què és el que va passar? Pues porque resulta que, claro, entre que el inglés nos cuesta y vamos preparándonos el inglés, sí que estás acostumbrado a trabajar con los extranjeros, pero cuando ya te metes dentro de un campeonato, el coche está chafado, todo está reventado, te metes por un huequecillo chiquitillo como si fueras un ratón, y al hombre no le entendía muy bien y le cambiaba los nombres. Entonces, claro, a lo mejor el compañero me decía, se llama Epson, y es que al final acabó llamándose, cuando lo sacábamos ya afuera, Epsilon. Y decía, nombre Epsilon, y este decía, bueno, pues Epsilon, y al final le hablábamos como Epsilon, pero es que así nos pasó en varios nombres de English, pit English, de este macarrón. Sí, total, así íbamos todos. Así van los políticos también. El A3 pichor en cara, de Epson a Epsilon en cara. Oulet, al final acabó llamándose Oulet. No, pero ¿cómo empezó? Se llama Paul. Paul. Se llama Paul y acaba... Pablo. Pablo, a ver, acaba siguiendo Oulet. Oulet. Oulet, como si fuera un hecho de las rebaixes. Estan fent broma, però no era una competició d'idiomes, era una competició de rescatar a gent. I un fort aplaudiment perquè tenim els subcampions del
món aquí amb nosaltres, més enllà de parlar anglès o qualsevol altre idioma. I ara que estem en un moment distès, sé que també heu tingut temps per a fer turisme. Qui és el que va matinar a les 3 i mitja, estava bussejant, buscant taurons? Pues estos y el del públic. Però com és això, de buscar taurons, en Sud-àfrica? Sí, sí, porque habíamos acabado ya todo, nos quedaba un poquitito de tiempo y siempre ha sido una cosa que me ha gustado y estaba la posibilidad de poder ir a meterte en la jaula con los tiburones blancos y merecía la pena madrugar para poder meterte en la jaula y ver al tiburón blanco. Una situació molt claustrofòbica també, com la del rescat al cotxe. Una vez que entras en un coche, el otro tampoco da miedo ya. Has perdut la por. Ya, te da el respeto. Home, jo crec que la por ja ni la tenen ni la coneixen, perquè ja realment enfrontar-se a tot això. Teníem a Nacho i Alberto ahí en les grades, també comentant-nos d'on tragueu les energies després d'estar sotmesos a tanta pressió durant tot el dia per encara anar amb els taurons i a fer altres activitats. Ja que estàvamos ya ahí en Sud-àfrica, pues una de las cosas más típicas de allí es el poder bañarte con el tiburón blanco. Entonces, ya habíamos acabado la competición, teníamos una mañana libre, pues qué menos que intentar vivir esa experiencia, que a lo mejor otra vez en tu vida no vas a tener la opción o no vas a decir, me voy a ir a Sudáfrica para bañarme con el tiburón blanco. Entonces, ya que estabas allí, vivir esa experiencia, yo al menos, que fui uno de los que me diese madrugón para hacerlo, tenía que vivirlo, no me lo pensé dos veces. Y también una válvula de escape, supongo, para desconectar una miqueta de toda esa presión y descansaros. Sí, porque además fue el día que habíamos acabado ya la competición, fue el día siguiente, cuando ya estábamos un poco relajados, pero encima todavía no sabíamos los resultados de la competición. Era esa noche cuando se iba a hacer el acto de clausura y donde iban a dar los resultados, con lo cual pues era un modo de desconectar y decir, vamos a ver esta noche cómo que nos den el resultado y ver cómo hemos quedado. ¿Quina és la situació així més complicada a la que vos heu hagut d'enfrontar? Una situació així que vos heu sentit que dir, això no sé com traureu. A ver, en la vida real, o sea, en los servicios reales, la parte más complicada, más donde es más importante el tiempo de actuación, son los accidentes de tráfico, porque al final, en todos los servicios en los que trabajamos, está claro que el tiempo es muy importante y apremia, pero que en un accidente de tráfico con una víctima que está crítica, tardes 2 minutos más o menos en sacarlo, muchas veces de eso vale que se salve o no se salve la vida. Entonces, de ahí es de donde nosotros, este equipo y muchos compañeros igual en el consorcio, sacamos muchas horas de nuestro tiempo libre para formarnos para luego dar un mejor servicio al ciudadano en los accidentes reales. Ese es nuestro gran objetivo. El temps és clau i no es pot perdre ni una mil·lèsima de segon. La verdad que sí, es que muchas veces a lo mejor cuando tú tienes luego a lo mejor el seguimiento de esa persona y a lo mejor te dicen que acaba de entrar justo en la entrada de box, acaba de entrar en parada. A lo mejor si hubiéramos seguido allí todavía, ese hombre a lo mejor no se hubiera salvado. Y muchas veces a lo mejor te vienen a ver al trabajo porque se acuerdan del nombre y buscan Pedro, y Pedro, y Pedro, y oiga a Pedro. O víctimas que están inconscientes y a lo mejor no crees que te están escuchando y tú le sigues hablando y le estás explicando todo lo que le estás haciendo y vas a sentir unas manos y vas a notar que te vamos a elevar, vas a notar que te vamos a meter en un tablero, vas a notar que te vamos a ir moviendo, sigo contigo, no me voy a ir sin ti. Todo eso para nosotros es difícil canalizarlo, ¿no? Però hay que ponerse en la piel de esa persona. Qualsevol víctima té que tindre abans de 10 minuts una atenció sanitària, una primària, diguem. Després és el que se diu l'hora de platino, l'hora d'argent. I després, abans d'una hora, tindria que estar ja en l'hospital. Entonces, juguem en aquests temps. Estem obligats a atendre a les persones abans de 10 minuts. Nuestra responsabilidad empieza cuando llegamos y acaba cuando se lo damos a los sanitarios, a la ambulancia. Una vez ya se va, eso ya es cosa suya. Entonces, nuestra parte tiene que ser lo mejor posible, rápida y efectiva. Tiene que ser así. I ho heu deixat ben patent en aquest concurs que heu quedat subcampions de la World Rescue Challenge, m'encanta el nom, i és que ja comentàvem que sou uns autèntics herois del dia a dia. Gràcies per estar ahí i per salvar-nos la vida i fer-nos sentir més segurs, així que un fort aplaudiment per a vosaltres. I amb aquest aplaudiment, nosaltres és moment ara d'acompanyar